Este martes, autoridades municipales anunciaron la fecha de inicio de la tradicional Feria del Alfeñique, la cual tendrá su duración de 20 días, comenzando el próximo 15 de octubre al 3 de noviembre. Hasta el momento se tiene la participación de 122 comerciantes, aunque pudiera incrementar el número de vendedores de las diferentes uniones de comerciantes del municipio. El director de fiscalización, Alejandro Roaro, mencionó que a lo largo de la feria se buscarán implementar nuevas actividades que resalten el evento, como son la implementación de talleres de cartonería y alfeñique. Así también se contará con la colaboración del Sistema Municipal de Arte y Cultura para realizar actividades. Estamos concretando algunos eventos que va a haber ahí. El día 1 de noviembre tenemos un evento de una exhibición de motos de los acorazados, 400 personas que vienen de distintas partes del país. Vamos a tener también lo que es el recorrido de las Catrinas, que se hace el día 2 de noviembre. Entonces, estamos buscándole la forma para que esto funcione lo mejor posible. Casa de la Cultura nos está apoyando, proporcionándonos eventos prácticamente toda la semana. Carlos Palacios, representante de la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos, mencionó que se espera que con el cambio de ubicación y adecuaciones al Parque Morelos ayude a mejorar sus ventas, ya que en años anteriores se registró una baja del 70%. Entonces estamos entusiasmados con este proyecto, esperemos que este cambio sea benéfico para toda la Unión de Comerciantes Adolfo López Mateos y demás uniones de compañeros comerciantes que ahí se van a instalar. En festividades anteriores te puedo decir que cayó hasta en un 70%, pero ahorita, te repito, tenemos la idea plena de que sea un proyecto interesante y de que este cambio sea para bien, inclusive se mejoren sus ventas. Cabe señalar que alrededor de 250 mil pesos fue el recurso invertido en rehabilitación del Parque Morelos, publicidad y adecuación de baños. Con imágenes de Roberto Gallegos para Vía Noticias, Mildred Mendoza.